la cultura en el rural se entiende de una forma muchísimo más holística y no se puede dividir. Entonces no creo que en lo rural tenga mucho sentido hablar de cultura como concepto extraño a lo que ya es la cotidianidad de lo rural. La responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos culturales en la ciudadanía. Tanto en el Ministerio de Cultura. Es una voz que señala un profundo conflicto social. Necesariamente transformaciones, desplazamientos, giros culturales, ¿no? De la tele. Veo brotar aquellas mismas gotas que vi caer y bajar desde las altas cumbres. Los pueblos son espacios que, al ser espacios de proximidad, permite vínculos más estrechos, nos permiten acceder a las historias de vida. Esto es una oportunidad de vivir en entornos más diversos y más ricos que conecten diferentes generaciones. Los pueblos también pueden ser espacios de libertad y aunque normalmente no hemos accedido a estas representaciones de los pueblos como espacios más de disidencia, los espacios rurales o los pueblos muchas veces quedan fuera de control, quedan en los márgenes, genera un cultivo muy, muy interesante y donde la red de profesionales es muy auténtica y juntos construyen un territorio creativo. Que tenemos que crear un diálogo más directo con el territorio. El territorio nos influencia, es el lugar en donde vivimos y creo que si estuviésemos un poco más en armonía con la naturaleza, pues las cosas surgirían mucho mejor, no estaríamos en los problemas en los que estamos ahora, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, tomar en cuenta la sabiduría, pero al mismo tiempo las nuevas generaciones y todo lo que tienen que aportar. Porque casi siempre pensamos cultura, ciudades principales. Y nos olvidamos de los pequeños núcleos que están alrededor, que tienen mucho que ofrecer. Y la empresa del castor para repartir un poco el pastel a nivel administrativo y regional. La cuestión es compartir conocimiento, ¿no? No sé que no sea unidireccional, sino que todas las personas aporten un poquito de lo que saben, que normalmente es mucho. Ese interés para que haya un cuidado de los recursos naturales que hay en un territorio y que eso no se eche a perder por el desuso o por transformarlo. Y que tengan en cuenta sobre todo las personas que habitan el territorio, pero también las personas que habitarán el territorio, ¿no? ¿El problema tan grave que tenemos ha conseguido solucionar la pérdida de biodiversidad? ¿Hemos bajado el calentamiento global? ¿Ha frenado la pérdida de suelo? Entonces esto nos lleva a repensar de dar derechos al centro de la vida
como es a los ecosistemas, lleva ese cambio de mentalidad, es decir, somos parte de la naturaleza. De una variedad autóctona, rinden 20% menos que las industriales. Yo he hecho arroz para esta perra. Nosotros éramos los dueños. El ver tan de cerca la tragedia, yo creo que esta generación está más cerca. Han nacido con la injusticia ambiental, pero han nacido con una nueva conciencia ecológica. Esta apertura epistemológica no solamente es de unión de ciencias sociales y ciencias naturales, sino de unión con el arte. Y en el arte los jóvenes están mucho más próximos a ese cambio emocional. Que te dé esa luz y esa frontera que se vive aquí. Pero en la actualidad, en las áreas rurales, tenemos proyectos de grandísima cualidad artística y tenemos que sacarnos un poco este estigma que nosotras mismas nos hemos creado de lo rural como aquello vinculado a lo tradicional, como aquello vinculado a los saberes ancestrales, que es cierto que forman parte de nuestra cultura, pero que la podemos reinventar y reinterpretar y que seamos conscientes de lo que nos rodea y del gran potencial artístico y cultural que tenemos en las áreas no urbanas.